San Francisco, estamos con Jacinto Carrizo en la previa de Americano, Arandú y Cucaracha, esta gran carrera que se ha concertado acá en Hipódromo Casio Boero. Buenas tardes, Jacinto, ¿cómo andás? ¿Cómo han hecho todos los preparativos con el Americano? Buenas, Ale, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, esperando nomás acá el momento para el 7. Todo bien, gracias a Dios, por lo menos. Poco de frío, nomás llegó un viento lindo hasta mañana, pero todo bien, gracias a Dios, la caballada de 10. Bueno, Jacinto, un nuevo enfrentamiento de Americano, esta vez más lejos de su tierra, de Catamarca, ¿no? Pero una buena expectativa, como siempre, con el caballo, ¿no? Sí, más lejos también, sí, pero estamos bien con el caballo, está todo bien, así que esperando que sigamos, que lleguemos bien o mal hasta ahora, por lo frío esto, que es un peligro llegar a que se resfríe el caballo, pero todo bien, Ale. ¿Cómo se adaptó acá en San Francisco el caballo? ¿Cuándo llegaron ustedes? Nosotros llegamos el viernes a las 4 de la tarde y por lo menos hasta ahora come de 10, sigue haciendo las mismas tareas que hace cada vez que salimos afuera, así que todo bien. Bueno, Jacinto, siempre es una expectativa grandísima, ¿no?, lo que se genera este caballo a nivel país, ¿no?, porque se sabe que es el caballo realmente más convocante del Tour del Interior, del Tour Cuadrero, y bueno, también una responsabilidad para vos, cada enfrentamiento de él, que el caballo llegue 10 puntos, ¿no? Sí, una responsabilidad que tenemos con este Americano, que siempre salimos, nos toca viajar y estar en distintos lugares, así que, y bueno, los patrones, como usted sabe bien, Luis, Carlos, como son los dueños, que ellos también tienen la confianza de uno de poder seguir estar con él, así que hasta el momento todo de 10, esperando nomás a ver que si la suerte lo sigue ayudando, la racha para la carrerita esta del 7. Sí, una carrera que primero, bueno, iba a ser con Camaporá, ¿no? Un percance ahí con el otro caballo, ahora se armó de 3, bueno, pero firme para el 7 y bueno, con una buena expectativa y bueno, esperando que, como siempre, la gente lo acompañe a Americano, ¿no? Sí, siempre lo acompaña, la gente de Catamarca toda viene, la de la misma Rioja también viene, así que, y sí, se armó la carrera de 3, primero íbamos a correr con Camba, ¿no? Anoche estábamos conversando con los boteros ahí, un rato en el bar ahí, y los contaba del viaje, del caballo, de lo que le pasó, y que también que es un buen caballo, digamos que había que respetarlo también, así que, y se armó con el Moro el primero, y bueno, ahora después entró Cucaracha, así que ya está preparado, todo listo para el 7. Sí, una carrera de 3, ya otra expectativa para el público también, ¿no? Porque correr mano a mano, por ahí la gente no le entusiasma mucho, pero bueno, ya con 3 caballos en la pista va a ser un buen espectáculo, ¿no? Acá con Americano, el Moro y Cucaracha, ¿no? Así es, va a ser otra, como una vez se dice, otra movida mejor para que la gente esté más conforme a la carrera que hicieron esta gente de Chapero para el 7. Bueno, Jacinto, como siempre te agradezco por habernos montado el caballo, habernos atendido. Bueno, te deseo la mejor de la suerte, que sea una buena carrera. Y bueno, ya después del resultado, ya que gane, por supuesto que gane el mejor, el caballo que mejor de ese día. Y bueno, te deseo una buena carrera y una buena estadía acá en San Francisco. Metale, muchas gracias, un saludo grande a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a mi señora, que siempre va a hacer el aguante, así que, y bueno, y invito a toda la gente de Catamarca, a la gente de la Barra de Caballo, a poder venir a estar, compartir el 7 acá, así que los esperamos, un abrazo grande. Bueno, gracias, Jacinto. Metale.